spot, buscando, digamos, marcar la importancia de no bajar la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes. Esta es una actividad que hicimos durante el año 2017 desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, desde el Observatorio Social de la Facultad, el Centro Educativo Digital, el área de comunicación estratégica y personal también del área de informática, con un fuerte acompañamiento de la Facultad de Arte, que nos dio todas sus instalaciones, su equipamiento, para poder implementar y llevar a buen término estos dos spots. Bien, dos spots que los vamos a ver no ahora, pero sí a partir de estos días lo vamos a ver con cierta frecuencia. Que si tenemos que ir a lo puntual, a lo que han querido comunicar, ¿cómo lo resumiríamos? La idea es poner un enfoque que no criminalice a los pibes, a las pibas, sino que ponga la idea en cuáles son los derechos que están vulnerados de la juventud. Por eso fuimos a buscar a referentes, a trabajadores de niñez, de la adolescencia, que están en distintos barrios de la ciudad, a gente que trabaja también en el sistema judicial, gente que está en la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil, a la gente del Foro de Niñez, que son gente que trabaja con los niños y con las niñas habitualmente, que conocen su realidad, que conocen cómo están viviendo, cuáles son los derechos vulnerados que tienen, y pensar en ese sentido, digamos, no cayendo en la criminalización, en la pena sobre los pibes y sobre las pibas, sino queriendo poner el foco en, bueno, hay muchos derechos vulnerados, derecho de la educación, derecho al juego, muchos derechos vulnerados de los pibes, y bueno, la idea es eso, sacarlos un poco de esta idea de que los pibes pueden ser peligrosos, ¿sí?, sino que están siendo vulnerados. Entonces la idea es esto, remarcando en el Día del Niño, que es una excusa, digamos, ¿no?, para volver a sacar los spots, para que vuelvan a ser pasados en las distintas redes sociales de la facultad que tiene, y bueno, y poder sacarlos también aquí en la tele le da un impacto mayor, digamos. Eso les iba a decir, digamos, esto lo pueden ver, están en la, lo he visto yo, de hecho yo ya en redes sociales de la Facultad de Humanas, ¿se acuerdan alguna en particular? A la cual está se puede en el Facebook de la Facultad y en la página de la FCH. Bien, fsh.unicen.edu.ar y el Facebook es FCH Facultad de Ciencias Humanas. Perfecto, ahí pueden ver los spots. Sí, vas a agregar algo. Sí, que digamos le quisimos dar a esta campaña también una impronta local, ¿no? Porque es una campaña nacional, entonces sí, adherimos a la campaña nacional mirándola desde las propias organizaciones sociales que trabajan con la niñez en la localidad, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, entren ahí a las redes sociales, a la página de la Facultad de Humanas, que van a poder ver y si quieren compartir también estos spots. Muchísimas gracias a... Sí. Sí, un minutito ya que tenemos este espacio para también plantear dentro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes el derecho a la educación, el derecho a la educación pública. Ustedes saben que en este momento estamos en un plan de lucha en la universidad, pero un plan de lucha que no es solamente de la universidad, sino que es de todo el sistema educativo. Por eso la consigna es Argentina es educación pública, y en este sentido queríamos convocar, invitar a toda la comunidad de Tandil y más allá también de Tandil a el festival que se va a hacer el próximo lunes a las 15 horas en la peatonal del centro. Es un festival, digamos, de bandas, un poco para comunicar, para compartir con la comunidad lo que está pasando en la universidad, pero también en la educación pública. Por eso estamos organizando conjuntamente con el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, vamos seguramente a hacer una movilización en ese momento, pero fundamentalmente poder comunicar, poder conversar sobre la problemática de la educación pública. Mónica, muchísimas gracias. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, charlando aquí dos temas. Por un lado, esta campaña contra la baja de la punibilidad de los menores. Bueno, y contándonos, Mónica, también lo que va a pasar este fin de semana allí en defensa de la educación.